Sí, 33. El presidente de la Asociación de Exportadores, Eric Fischer, dijo que la propuesta del presidente de Chile para exportar pisco de manera conjunta, Perú-Chile, no es factible. Bueno, claro, ha aclarado que la denominación de origen del pisco le corresponde solamente al Perú. Las declaraciones del presidente de Chile, Sebastián Piñera, han causado revuelo. Aseguró que existe un libro escrito por un historiador argentino que señala que denominación pisco se remonta a la época de la colonia en Chile, continuando así con la controversia que existe por años entre su país y el nuestro. Además, nos hizo una propuesta. Los peruanos creen que es peruano, nosotros creemos que es chileno. Lo lógico, creo yo, sería unir fuerzas para juntos promover la exportación de pisco al mundo, en lugar de estar enfrentados. Para el presidente de la Asociación de Exportadores, esto no es posible porque se trata de productos diferentes y la denominación de origen es exclusivamente de Perú. Lo que Chile haga, no va a poder hacer pisco. Gracias a Dios no se puede repetir ni el suelo, ni el clima, ni el agua, ni las variedades de uva, ni la genética de nuestra biodiversidad. Por lo tanto, dos productos distintos no pueden llevar la misma denominación, pero si se quieren pegar al nombre pisco es porque están buscando pegarse al nombre de la excelencia. Asimismo, el productor de pisco, Pepe Moquillaza, asegura que no hay manera posible que Chile y Perú integren fuerzas para que ambos exporten pisco, ya que nuestro producto, por historia, es el único que tiene esta denominación. Históricamente es imposible. La Santa María Magdalena de Pisco se refundó en 1572. Lexicográficamente es imposible porque pisco significa pájaro en quechua. Y como bebidas son absolutamente distintas. Detalló las diferencias entre nuestro pisco y el producto que Chile elabora. Nosotros destilamos una sola vez directo a grado. Allá se destila varias veces como un vodka, se pasa por madera como un ron. No, algunos son blancos, nuestras graduaciones son altas, de 38 a 46, va a subir de 40 a 50, en Chile es de 32 a 42, lo que para nosotros son alcoholes inferiores. Ambos entrevistados coincidieron en que se debe fortalecer la promoción de nuestro producto de bandera, para que más gente conozca y reconozca su calidad.